Una de las ventajas de ir de robot por el mundo es que en cualquier momento uno puede entrar en una tienda especializada y adquirir a módico precio las piezas precisas para aumentar la potencia. Esto es lo que ha decidido hacer el protagonista de esta aventura, ya que intenta coronar con éxito el triple cometido que le han encargado. Con su precaria constitución, más que una locura, es un suicidio. La Tierra, para variar, ha sido atacada por un nutrido grupo de robots independientes que han decidido cambiar de lugar de residencia. Nuestro protagonista debe capturar o destruir a los dirigentes de las tres bases enemigas. Para ello, debe construir un pequeño robot que tomará posesión de las fábricas neutrales en un corto periodo de tiempo. Entonces podrá equiparse nuevamente con mejores piezas y enfrentarse en igualdad de condiciones con los robots enemigos para destruir sus recursos y acabar en la última fase, con las bases enemigas. Una de las características más originales del juego, imprescindible además para poder completarlo, es el acceso a una pantalla independiente donde un menú acompañado por gráficos que identifican cada objeto nos permitirá seleccionar a cambio de puntos las piezas que deseamos. Podremos obtener armamento de variada potencia, como cañones, misiles, láser y objetos que facilitarán la maniobra de nuestro robot. En el aspecto gráfico se han cuidado los más pequeños detalles, identificándose perfectamente cada elemento del robot y ambientando la acción con unos gráficos tridimensionales en los que la sensación de perspectiva está muy conseguida gracias al adecuado empleo de sombras y color. ¿Dónde coño mete tío el color? Oh, tía. Nether Gear es un interesante título de sencillo manejo que combina las características del arcade de acción con la consiguiente carga adictiva que los define, con los aspectos más relevantes de los juegos de estrategia para planear cada acción antes de lanzarnos a una carrera desenfrenada contra nuestros variados enemigos. Nos recuerda un poquito al Batman este menú. No es feo. A ver, venga, arriba, abajo, izquierda, derecha, disparo, pausa y abortar. Y una tecla para salvar. Qué curioso, ¿no? O sea, el juego tenga que ser largo. Dice aquí ni nada. Ah, pues sí. Toma ya. ¿Has visto un vídeo de YouTube? A ver, recursos y cómo selecciono. Vale. Tengo dinero, tengo 45. Pues espérate, vamos a construir un robot. Primero las piernas. Esas piernas están guays. ¿Antigravedad? No quiero antigravedad. Vale, pues muchas gracias. Electrónico. Ya está, no me voy a gastar más. Que yo soy muy ahorrativo, pero espérate, ya que estoy. Oye, qué chulo, ¿no? Qué original y qué bolón. Porque yo no sé si le he puesto piernas, bipod, o sea, con piernecillas. Sí. Láser, sí, por Dios, misiles y. No, misiles. Y un cañón. Y un cañón y misiles. ¿No puedo tener las dos cosas? No tengo pasta. No puedo tenerlo todo. No puedo montar las cosas. Electrónico. Vale, ahora sí, ¿no? Antigravedad, le metemos antigravedad. Claro, si le metemos antigravedad, no puede tener piernas. Vale, pues espérate. Vip, así sí, que me gusta ir aplastando gente. Sí, venga, está robot. ¡Qué chulo! Hostia, qué chulo está. Hostia, va muy lento, ¿eh? ¿Será que le he dado? Ah, vale, que lo he construido va a su bola. Espérate, voy a pasar a este. Vale, dirección. Dirección. Hostia, qué chulada. Stop y defender. Buscar y destruir. Sí. No. Buscar y capturar. Seleccionar objetivo. Factorías neutrales. Pues sí, las factorías neutrales. Y ya está, ¿no? Dirección, le hemos dado esto. La dirección. Hostia, está chulísimo, ¿eh? Está muy bien. Dirección. No puedo. Ah, vale, ahora. Me está haciendo caso.
Vale, pero yo puedo construir más robots, ¿no? Pero va muy lento, tío, muy lento, espérate. Venga, nosotros. Espérate. Vamos lentito, vamos lentito. Venga, pues lo vamos a poner Miranda Cuenca. Venga, Miranda Cuenca. Que vaya su puñetera bola. Supongo yo, Combat Mode. Le he dado órdenes, ¿no? Espérate. Ah, vale, estaba aquí atrás. Está muy bien el juego este, tío, qué chulo. Ah, avanzado misiles. Pues buscar y destruir, no, quiero buscar y capturar. Quiero fábrica. Vale, neutralizar, sí. Pues ya está. Salir del roboto. Vale, ahora, este va a su puñetera bola. Y yo puedo construir otro, ¿no? Vale, vamos a construir otro. A lo mejor es una fábrica por robots, no sé. Ah, mira, qué chulo está. Pues ya está. Oh. Venga, pues, empezar a robar. Hostia, qué chulada, ¿no? Vamos a darle a órdenes. Hombre, una vez que te metes en el mundillo, bueno, esto en aquella época yo cojo este juego y yo flipo en colores, ¿eh? Órdenes. Vamos a darle órdenes. No podemos darle órdenes, sí. Buscar y destruir, no. También que capture. Captura. Y que capture enemigos. Eso. Factoría de enemigos. Y ahora vamos a guiarlo. Este robot. Sí, así, así, así. Y cuando podamos, supongo yo que conseguiremos fábrica, ¿no? De alguna forma. Venga, vamos a mandarlo a Pernambuco. ¡Hostia! Espérate, está mi otro robot ahí dando vuelta. Oye, pues está muy chulo, está muy chulo. Va muy lento, ¿eh? O sea, la parte esta de los robots. Recursos, pues necesito una fábrica. Oye, pues parecido al Command Conquer, ¿no? Hemos visto el Command Conquer en Inventora. A ver, aquí puedo hacer algo. Puedo hacer pipí aquí. Oye, pues muy chulo, ¿eh? No, no vamos a seguir porque este juego hay que invertir tiempo para pa meterte en el meollo, pero mola bastante porque vamos a probar también la versión de Spectrum. Claro, esa era la historieta, pero este yo le he dado la orden de conquistar. Vamos, espérate, ahí. Vamos a intentar por lo menos conseguir una. ¿Vale? La orden de esto. Nosotros nos vamos a buscar. Vamos a capturar. Vamos a capturar. Enemiga. Fábrica enemiga. ¿Vale? Y ahora vamos a coger y la vamos a dar en dirección. Ahí. Muévete. Muévete. ¿Te se queda atrancado? Ah, muévete, como sea. No anda, ¿eh? Se ha quedado trancado. Vale, venga. Tío, mi robot la está liando allí, ¿eh? El robot que he puesto está liándola. Es que aquí hay una bandera, eso es mío. Esta es una fábrica de no sé, de misiles, me parece que es. El icono de arriba lo que indica es la parte de robots que trabajan. A ver. A ver si este captura la de esta. Venga, ahí lo vamos a dejar ahí y supongo yo que hará su trabajo, ¿no? Además, muy, muy sencillo, muy intuitivo el juego, ¿eh? Aparte del principio, que no sabía yo cómo eso. Vamos a ver mi robot, el otro, cómo va. Está allá abajo. Está volviendo a casa. Pero no consigo este, ¿no? Este. Sí, está. Y nos vamos. Nos dejamos aquí. A ver, podemos construir otro, que es lo que tengo. Que ahí. Ahí. Tracks. Le vamos a poner un cañón. Ahí. Ah, que no puedo poner las dos cosas. No, no puedo poner. Ahora, sí, tiene cañones. Phasers.
Yo mandaría ahí un montón de robots y me cargaría todo y ya está. Si es que tengo recursos suficientes. Este es malo. Madre mía, ese pedazo de bicho. No, está chulo, ¿no? Pero quizás la lentitud es un juego para estar tranquilito y dedicarle un buen tiempo. Venga. Qué raro, ¿eh? Escuchar música de Amstrad en Spectrum. A ver, vamos a ponerle esto. Le ponemos cañones, misiles. Vamos a poner de todo. Y bomba. O electrónico, venga. Y borroso se ve, ¿eh? En Spectrum. Eso sí, los gráficos grandotes. No, no, que no quiero. No quiero. Existe. Vamos a robar. Mira tú cómo has robado. Vas. Ahí, ahí. Está claro que también va lento porque tendremos que mejorar nuestro. Oye, es curioso, ¿eh? Tiene muchísima más definición en Amstrad que en Spectrum. En Spectrum tiene mucho más detallitos que se ven hasta la fila de la oruga. Y aquí es todo más plano. Mucho más rápido, ¿eh? No mucho más rápido. Me sigue gustando más la versión de Amstrad. Vamos a darle ahí. Vamos a darle una orden. Pero es muy original, ¿eh? Vamos hasta el final simplemente, pero va bastante más rápido que la versión de Amstrad. Tampoco es una velocidad muy superior, ¿eh? Aún así, gráficamente, la de Amstrad, pues está mejor, se ve más definido. Me sorprende porque suele ser al contrario. Vale, pues está chulo, está chulo. Bueno, pues me sorprendió este Nether Gear, que seguramente pues se merece más, ¿no? Más de el olvido que tiene de esta gente de este título, porque parece que es un juego bastante interesante. Y a ver lo que le dieron en lo que le dieron en Micromanía. Pues una nota muy acertada, a lo mejor en gráficos. Bueno, en gráficos también, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Está muy chulo, muy original. Tendríamos que dedicarle más tiempo para ver si la nota está justificada, sobre todo en adición. Pero está muy bien y además como incluye la opción de guardar partidas, pues bueno, un juego que te lo comprabas y tenía diversión pues para mucho tiempo.